Hola Sagitario, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal. Esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Empezamos con los videos de expareja, primera quincena de marzo. Este mes voy a tratar de entregar un signo por semana, ¿sí? Una vez por semana. O sea, semanal la predicción. Sagi, seguro que vas a estar incluido, incluida, porque realmente es increíble la cantidad de espectadores, cómo mide tu signo en cuanto a las métricas del canal, la verdad que espectacular, así que Sagi, siempre agasajado. Vamos a sacar un arcano mayor para cada pregunta, qué siente, qué piensa, qué hará al respecto del el tarot egipcio. Después sacamos baraja Rider White Rosa Cruz. Sacamos dos consejos del tarot Oshosen y un consejo de Lenormand. Así que súper completita la lectura, mucha, mucha data. ¿Sí? Vamos a empezar. Como siempre digo, Sagi, conecta con el mensaje que se adecua a tu situación, ¿sí? A lo que va con tu vida. Y lo demás vuelve al universo porque es para otro sagitariano o sagitariana, ¿sí? Te recomiendo que veas el video de la quincena anterior, lo pincho acá arriba. Y si tu sol, luna y ascendente son sagitario, claramente este video es para vos. Muy bien. Nuevo escenario, espero que les guste. Déjenme en los comentarios qué les parece. Pusimos una rueda astrológica. Próximamente se vienen videos de rueda astrológica. ¿Qué siente? Okay. ¿Qué piensa? ¿Qué hará al respecto? Okay. Muy bien. Sacamos ahora Rider. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal Supernova Tarot, que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que subo uno de mis videos o cuando hago los streaming tarot en vivo. No te los pierdas, están re divertidos. Activa campanita, dame tu apoyo con ese super like. Si querés una lectura privada conmigo por videollamada, escribime a mi mail supernova.tarot.2019@gmail.com. Muy bien. ¿Qué siente? Vamos a poner así. Ahí está. Wow, el arcano de la justicia me salió dos veces, así que ya vamos viendo cómo va a ser lo predominante de esta lectura, la energía de esta lectura. Okay. Okay. ¿Qué piensa? Okay. Okay. ¿Qué hará al respecto? Bien, sacamos dos ocho. Dos ocho sean. Vamos a mezclarlas un poco más. Bueno, se dio vuelta. Acá están las dos. Ok. Control y confianza. Las dejamos acá. Acá en este costadito, sí. Y sacamos Lenormand. Listo. El ancla. Ponemos ahí. Bueno, Sagi, comenzamos con tu interpretación, primera quincena de marzo.
Vamos a achicar un poquito más lo que es el tiempo. Vamos a hacer que sea para la primera semana, ¿sí? Bueno, bárbaro. En cuanto a los sentimientos, me sale la sacerdotisa acompañado con la justicia, la muerte y las dos cartas que darían el detalle invertida, que es el rey de espadas y el cuatro de copas, ¿bien? ¿Qué pasa? Yo creo que esta persona claramente, primero y principal en cuanto a los sentimientos, a lo que tiene su corazón, está él o ella en primer lugar, ¿sí? Podríamos hablar de una persona súper ególatra o una persona que solamente piensa en, no sé, en su beneficio, ¿sí? Y independientemente de la situación que ustedes hayan pasado, el dolor que hayan atravesado, en este momento es una persona que está brillando, ¿sí? Que está realmente enfocada en su vida, ¿sí? Me sale el arcano de la justicia, que habla mucho sobre juicios de valores que tiene consigo mismo, consigo misma, sobre, bueno, si hice bien, si hice mal, si estoy bien si el rumbo que estoy llevando es el correcto, si la gente que tengo a mi alrededor sirve. Es una persona que realmente es de juzgar mucho, ¿sí? Y bueno, trata de que sea todo equilibrado, que nunca dar de más, ¿sí? Siempre claramente primero ella o él, ¿bien? Al salirme el arcano de la muerte, que lo saqué para el lado de los sentimientos, la muerte habla mucho sobre una situación con un cambio muy radical, ¿bien? Un cambio que trae renovaciones, bienestar, que te hace crecer, que hace bien a uno mismo y que, bueno, es una transformación que uno tiene. Habla también mucho sobre la forma de pensar y lo que deja atrás. Así que realmente su corazón se ve renovado, se ve como que la situación que vivió con vos ya la superó, yo podría decir. Es algo que, bueno, claramente, bueno, más allá, por eso digo, de lo involucrada o involucrado que estuvieron, la situación que vivieron. No sé si hace poco se separaron, no se ve energía de que es una separación reciente. En el caso de que sea, habla mucho sobre un ego que tapa cualquier sentimiento de regreso o de querer una reconciliación. Y si ya hace un tiempo que están separados, sí, es adecuado porque habla mucho sobre la superación, sobre decir, bueno, la situación es así, me amoldo a esta situación y si en un futuro cambia, buenísimo. Y si no, sigo adelante con mi vida, que estoy cómodo, estoy cómoda, ¿ok? Así que es un corazón que vamos a también decirlo, salió una copa, cuatro de copas. Que el cuatro de copas habla mucho sobre la indecisión, sobre no estar seguro, sobre los sentimientos que tiene. Y acá, al salirme invertido, yo digo que esta persona sí sabe lo que siente, ¿sí? Sí entiende lo que siente, pero sabe cómo. Es como que no va a poner cartas en el asunto. Es algo que por dentro dice, bueno, sí, tengo sentimientos hacia esta persona, pero mi vida en este momento está tan bien que no necesito de ella. Entonces, ¿para qué cambiar esta armonía? ¿Ok? Bien. En cuanto a los pensamientos, me sale el arcano mayor de la justicia de vuelta. El equilibrio, lo mejor que es para esta persona, claramente que lo va a tomar. Me sale la emperatriz, la luna invertida y el siete de espadas invertido. Esta es la carta de la traición mental predeterminada, donde uno, no diría que no piensa, porque claramente la acción uno la tiene. Pero yo creo que es una persona tramposa, que le gusta conseguir lo que quiera y no importa los modos o los medios, ojo.
Y el arcano mayor de la luna habla mucho sobre lo oculto, lo que no se dice, lo que está, lo que se hace por detrás. Entonces, ¿qué pasa? En su mente, creo que si hay algo que prima en cuanto piensa en vos, es en esto. En lo que se hizo por izquierda. En lo que no fue leal. Y es algo que se piensa. Pero al salirme la emperatriz me vuelve a mostrar su corazón, porque habla mucho sobre el ego, el egocentrismo, lo que ella o él quieren para su vida, que es primero ellos, segundo ellos, terceros ellos, cuarto, quinto, y bueno, y hasta lo último está ese sentimiento que aún tiene, pero bueno, totalmente resguardado porque no le beneficia a su actualidad. Y bueno, son pensamientos, como dije antes, súper egoístas. Bien, acciones a futuro, Sahi. Ok. Me sale el arcano mayor de el diablo, que es, perdón, la pasión. Y acompañado de, perdón, acá, el cuatro de espadas, reina de espadas. Y el 6 de espadas. Bien. Son cartas súper mentales. Voy a decir los signos involucrados que veo acá. Igualmente, ya con que sea Sagi, esta lectura es para vos, ¿sí? Bueno. Fuerte Libra. Libra full. Está en la lectura. Acuario. Aries. Sabe mucho. Capri. Leo. Y podríamos estar diciendo un poco, y cáncer. Esos son los signos que más o menos veo en estas cartas. Bien. Entonces, acciones, claramente no las hay. Todas espadas, que es el área de la mente, los pensamientos, así que solo queda en un pensamiento, nada más. No, no hay acción, no hay bastos en esta lectura. Por un lado está bueno, porque bueno, los bastos también habla sobre peleas, así que... Si va a volver para peleas, es lo mismo, es preferible que ni vuelva. Pero bueno, lo que me habla mucho es que esta persona, sus pensamientos siguen intrínsecos, siguen iguales. Y también está relacionado a la pasión. Así que yo creo que esta persona tiene deseos sexuales aún con vos. Pero queda en el pensamiento nada más, ¿sí? Quedan solamente en la ilusión, en nada, en la situación que vive prima ante cualquier acción así, sin pensar. Estamos viendo una persona que no sé si en este momento está en pareja o no. No me sale una pareja estable, así que yo creo que tampoco esté muy involucrada sentimentalmente con esta persona, él o ella. Pero bueno, en el caso de que esté en pareja, habla mucho sobre insatisfacción, podría decirte por las cartas que salieron. Y si está sola, la está pasando bomba con su soltería, él o ella. Porque habla mucho sobre eso, sobre una persona que brilla con estando sola o solo. Amoldalo a tu situación. Así que bueno, Saji, las cartas Oyosen que salieron. La confianza y el control, bueno, habla mucho sobre eso. Sobre confiar que en un futuro vos vas a aparecer. Es como que esta persona sigue su vida y espera a que vos aparezcas, ¿sí? Y si apareces, se verá. Si tiene ganas, bien. Y si no, también, claramente. Y el control, bueno, es como que esta persona tiene tanta confianza, tanto ego en sí misma, que siente que tiene el control de la situación por completo, que bueno, que sos alguien que en algún momento, como dije antes, va a volver a aparecer, entonces se queda en eso, en el no hacer nada, porque por ahora está cómodo o cómoda. Y independientemente de que aún tenga sentimientos, es algo que en este momento no tiene relevancia para nada. Y las cartas Hoyos en la ancla. Bueno, súper acertado para la lectura del día de hoy. La verdad que nos habla mucho sobre
Quedarse en el molde, sobre quedarse en la situación que uno está viviendo, ¿sí? Y habla mucho sobre la inseguridad, sobre el amor correspondido que se deja a un costado para seguir con la vida materialista y la vida, no sé, sí. Claramente habla mucho sobre la conveniencia, ¿bien? Sobre, bueno, si es un mensaje para expareja, habla mucho sobre que esta persona claramente donde puso el ancla ahí se queda por un tiempo porque está cómodo, cómoda. Y si es un mensaje para vos, que, bueno, claramente estás viendo esta lectura, habla mucho sobre... El ancla está en el fondo del mar, está en el agua, ¿sí? Entonces tira como dos opciones. Una opción es, bueno, listo, hasta acá llegaste, con el sufrimiento, con el dolor, pasar página es lo mejor que va a sucederte, porque claramente no se ve acción esta persona, entonces preferible bajar la intensidad del dolor antes que seguir colgado en algo que quizás... tome su tiempo, porque acá habla mucho de tiempo, estas cartas. No habla de una solución el hoy, ¿sí? Del tiempo. Entonces, preferible, bueno, colgar los botines, decir, bueno, hasta acá llegué con dolor, con sufrimiento y todo esto, y empezar con la etapa de la sanidad. Creo que es lo mejor porque claramente si esta persona regresa ahora estando vos súper destruido, destruida, no va a ser nada edificante y claramente no van a poder comenzar una relación realmente buena. Va a ser basada en el pasado, en los errores y eso acarrea el pasado siempre lo malo. Y bueno, en el caso de que no estés tan mal, que más o menos ya estés aceptando toda esta situación, habla mucho sobre valorar el hoy y el ahora, valorar lo que uno tiene. Los afectos y darse cuenta realmente de lo que es el amor, que bueno, es el dar y recibir, no tiene que ser de una sola persona, también con lo que uno tiene alrededor ya tendría que ser más que suficiente el sentirse amado o amada, ¿bien? Así que bueno, Saji, wow, súper lectura, me encantó. Déjame los comentarios qué opinás sobre esta lectura. Acá abajo del video tenés la opción. Mientras que sea con respeto, lo dejo en el canal. Si no, lo borro enseguida el comentario. Compartí este video con algún amigo o amiga que esté necesitando esta lectura. No te olvides de darme tu apoyo con ese super like. Así que, Saji, nada, arriba, arriba esos ánimos a no estar pendiente y atrapado en el pasado, que claramente el futuro es mucho más alentador. Te mando un beso grande y nos vemos muy prontito en el próximo video de Expareja Marzo 2020. Hasta luego.